Y otro sector, en este caso los dentistas, tampoco están demasiado satisfechos por el endurecimiento del estado de alarma. Sus clínicas están vacías, tampoco tienen el material de protección suficiente para atender a sus clientes, pero aún así el gobierno les obliga a abrir. Y de hecho temen que si esto sigue así, muchos van a tener que cerrar, como tantos y tantos autónomos, porque si a ti te obligan a abrir, tú tienes que seguir pagando la cuota, tienes que seguir pagando el salario de tus trabajadores y no tienes ingresos, oiga, pues blanco y en botella, tarde o temprano, tienes que cerrar. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Son actividad esencial para el gobierno. Están obligados a abrir y no deben contagiar a sus pacientes, pero a la vez el Ejecutivo les pide que cedan todo su material de protección para los hospitales. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas nos han pedido todo nuestro material de protección, mascarillas, gafas, guantes, equipo de protección individual, que lo hemos donado desinteresadamente y que están en posesión de los hospitales. Ahora no pueden acceder a comprar material, ya que el mercado está saturado. Un riesgo denuncian, ya que en la boca es donde está la saliva, que tiene una carga viral muy alta de coronavirus. Por eso piden, por una cuestión de protección de nuestros pacientes, de nuestro personal auxiliar y de nosotros mismos y de nuestras familias, pues entendemos que ahora mismo no se deben tratar de forma habitual a pacientes dentales. Mientras tanto, las consultas están vacías de pacientes que no van por miedo o por dificultad para conseguir un permiso. Por eso le piden al gobierno que actúe y que mantenga abiertas solo unas pocas clínicas para tratar los casos urgentes. Y que les provea, evidentemente, del material suficiente si tienen que trabajar.